presentando el segundo libro ya de Jorge. Es un autor que es de local, que es de aquí del municipio, y por tanto bueno, pues me ha pedido que lo presente, en este caso como alcalde que soy ahora del municipio. Tener éxito viene de la mano de la coherencia de la humanidad, del esfuerzo y de la constancia, entre lo que decimos y lo que hacemos. Viene de nuestros valores. Es el lazo de amor que nos une al prójimo. Exitoso es aquel que refleja alegría y es recibido entre abrazos. Exitoso es quien al alejarse deja un recuerdo amable en el corazón, una sonrisa en los labios. Para mí todo esto es el éxito de uno mismo, el mayor logro del ser humano. Vale. Todo empezó con este libro, que se llama Mi vida sin límites, ¿no? El nombre, pues bueno, ya lo dice todo porque es el título. Aquí empezó todo, ¿vale? Porque, bueno, automáticamente pasando el cáncer no es fácil, pero encima por ello una amputación a nivel de cadera es complicado. En este libro cuento un poquito pues lo que he pasado con la enfermedad primera, con tan solo 6 años de edad. O sea, imaginaros, no soy consciente de lo que es la palabra cáncer ni de la magnitud que tiene. Pero bueno, el segundo quise llamarlo un paseo por la vida, porque en total, si te das cuenta, es un paseo, no hay más. Entonces, como dice el título, tenemos que aprovechar este viaje, porque solamente se vive una vez. Por lo tanto, disfrutemos. Tenemos que tomarnos las cosas con más calma, tenemos que tomarnos las cosas con más relax y sobre todo cariño y amor. Siempre con una sonrisa, aunque hay a veces que es un momento difícil en la vida y no, pero siempre hay que estar ahí. En este libro pues contaba un poquito lo que me ha aportado el primero, cómo estoy recaudando dinero para pagar la prótesis que utilizo, porque la prótesis que utilizo es un electrodoméstico, es como un ordenador, un móvil o algo, tiene una vida. Una vez que llega esa vida, muere. Automáticamente yo con este libro me estoy patrocinando mi nueva prótesis para poder andar. Porque no es un capricho, es una necesidad. Son 36.000 euros, yo vivo solo, no tengo ayuda de nadie, y entonces pues claro, yo mismo dije, ¿qué puedo hacer? Automáticamente yo mismo saco lo que es un poco para pagar la nueva prótesis que necesitaré yo mismo. Venga, yo siempre valoro mucho tener a personas a la mía, mis hermanos, mis amigos, esa ayuda es para esto, para andar. Es la única duda que yo puedo pedir, si acaso.